Será a finales de noviembre que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate termine con sus trabajos en la Avenida Juárez. Así lo dio a conocer la directora de la dependencia, Patricia Ramírez Pineda. Esos trabajos forman parte del proyecto de remodelación de esta vialidad. Señaló que la conclusión de los trabajos dependerá no solo de la CESPE, sino también de las demás dependencias que intervienen en la obra, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y SIDUE. Mira, los trabajos de CESPE estaremos concluyéndolos a finales de mediados o finales de noviembre. Recordarán que no solo depende de la voluntad nuestra en terminar, depende también de los trabajos que haga la SST, que haga la SIDUE, pero vamos, cada vez estamos mejor coordinados, cada vez estamos con menores contratiempos, ya se ha tomado experiencia de lo que ha sucedido en las primeras cuadras, entonces está avanzando mucho más rápido. Actualmente, la Comisión Estatal de Servicios Públicos realiza la reposición de tuberías en dos partes de la Avenida Juárez. Por un lado, se encuentran trabajando entre Aldrete y Santana, y por otro, el más reciente, a la altura de Elías Calles. Ante esto, informó que se ha tenido estrecho acercamiento con los comerciantes de la zona, con el objetivo de tenerlos al tanto del avance de la obra. Creemos que se les está informando y como comisión pues estamos tratando de mantener la cercanía con Canaco e incluso se han hecho visitas personales por local para pues ver las inquietudes o dudas o problema que tenga en su local, ¿no? En entrevista pasada, un residente de obra de la SST señaló que se encontraron con tuberías de agua no catastradas, lo que fue confirmado por Patricia Ramírez, quien indicó que se tratan de tuberías sin usar y a partir de estos trabajos se está levantando el nuevo registro. Pero sí ha estado saliendo eso. Afortunadamente pues se ha estado ya corrigiendo en todo el tramo que se ha avanzado, pues todo eso ya ha quedado corregido y ha quedado regularizado. Ante la pregunta sobre quién utilizaba estas tuberías no registradas en los planos, explicó que se trata de una zona muy antigua, por lo que no se dejaron registros de su colocación. Recordemos que es una zona muy antigua y que en su momento no se dejaron registros, por eso no estaban en el catastro que nosotros tenemos digitalizado. Pero ahorita, bueno, está quedando todo ya registrado y se está dejando deshabilitado, pues lo que vemos que ya está fuera de, ahora sí, de uso, ¿no? Para California Medios, Abril Cerratos y Roberto Estrada.